Pues tú ya lo que quieras, pero te digo yo a ti que es gay. Que no, tío, que eso no es gay, que se tiene con la pluma. Pues por eso mismo, porque lo oculta y se esfuerza por no parecer gay. Yo por si acaso no pego ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por si se te pega? Sí le va a pegar, sí. Buenas, mira, ¿qué tal? Pues nada, aquí pasame el rato. ¿Y de qué hablabais? Nah, de lo que te he visto tú. Mira quién viene por ahí. Yo, Valeria, tío, madre mía. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Es que no sabes saludar? Pero no, aquí también estoy. Déjame en paz, yo no me he metido con vosotros. Pero nosotros sí contigo. Déjame en paz. Pues si no, ¿qué? ¿Nos va a tirar una pluma o qué? Ya, dejadle en paz, que al final llegamos tarde y el profesor nos pone falta. Es flipante lo guapa que es. Buah, ya ves, es que me encantaría besarla y abrazarla. Sí, ahí. Sí, tú mucho decís, pero luego no tienes huevo a acercarte a ella, venga. Que no, tengo huevo a eso y a mucho más. ¿Ah, sí? Pues venga, lánzate, tira por ella. Venga, David, dile algo. Jalo, ¿voy? ¿Qué hago? Va, venga, voy. Ya verás, como no tiene huevo eso. Oye, pues, te acercando. No hace. Esto no acaba bien. Carlos, ¿no te parece gracioso? ¿Por qué estás celoso? Mirad, chicos, Carlos está celoso. Pero bueno, Carlos, qué cabrón que eres, ¿no? Chavales, mirad. Que Valeria le ha dado su teléfono a David y le está dando un beso. Pero bueno, tío. Pero bueno. ¿Pero qué le has dicho? Vale, ¿cómo le entro? ¿Cómo le has pedido el número? Pues nada, pequeño Padawan, uno que tiene la fuerza. No deberías hablar así, dice mucho de ti. ¿Por qué dice eso? Porque está celoso, es que no lo ves. ¿Eso es cierto? Pues si no, veas cómo se ha puesto cuando te ha acercado a ella. No tengo la culpa de que me haya elegido. Pero si no te ha elegido a ti, ha sido tú y has hablado con ella. Diente estúpido. ¡Hacho, tío! ¿Qué haces? ¿Estás haciendo normal? ¿Pero por qué le dices eso? Si no te ha hecho nada. Eso, si tienes envidia es problema tuyo. Chavales, que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Pero por qué le defiendes si se ha metido contigo? Paso de vosotros. Tío, no sé lo que me pasa, últimamente todo me irrita. Esto es una mierda. Y claro, luego llega la cuestión de los exámenes y el maestro ese que me tiene manía. ¿Seguro que te tiene manía? Pues claro que me tiene manía. Yo no hago nada en clase. Bueno, por no hacerme atiendo. Ya.
Y entonces vas y te acercas a hablar con Valeria. Que no quiero que nada con ella, pero es que... ¿Pero es que qué? Nada, que fuiste a hablar con ella. Es que tío, todo el amor es una mierda. Porque a ver, ¿qué es el amor? Si son solo sentimientos y sin sentido y pensamientos estúpidos, no sé, uno siente lo que siente y ya. Yeah. Claro, luego vienen los que dirán, la gente y sus cocheos. Yeah. Es que contigo y Valeria es otra cosa. Ella es tan guapa, tiene esa sonrisa. ¿Te has fijado, verdad? Qué sonrisa. Pero ¿de qué sirve estar enamorado si no se siente la amistad? Yo creo que debería haber una amistad antes, pero eso con una chica, ¿quién lo tiene? No se puede tener. Qué ojos, qué sonrisa. Valeria. Madre mía. Chicos, cuando la semana pasada estuvimos viendo en el libro de geografía la erosión que sufren las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre... ¡Carlos! ¿Qué acabo de decir? No lo sé. Carlos, atiende, por favor, que sea la última vez que te lo digo. Como decía, cuando las dos placas tectónicas sufren esa erosión debajo de la corteza terrestre, ese rozamiento que están sufriendo las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre van a ocasionar... ¿Qué estoy explicando, Carlos? Algo de un libro... No sé, no le estaba leyendo. Carlos, te he avisado dos veces ya. Tienes que atender. Joder, es que no me interesa. Ah, Carlos, ¿cómo que no te interesa? ¡Fuera de mi clase! Germán, ¿sabes qué le ocurre últimamente a Carlos? David, espera, tío, quería hablar contigo, mira. ¿Qué te ha pasado antes en clase, tío? ¿Estás siempre portado? ¿Te viene ahora de repente y te expulsan? Sí, bueno, no sé. Bueno, lo siento por allá de ella. Es que estaba hablando con Valeria y pues estaba concentrado. No, mira, no te preocupes por eso. Vale. Muy fuerte, Adrián está en el hospital. Unos zagales de otro instituto le han dado una paliza. Mientras le pegaban decían que había mirado a uno como si quisiera tema. Ya sabes, como si le tiraran los trastos. Que te quedas en Babia. Va, vámonos a casa que es tarde. ¿Qué te parece si vamos a algún lado esta tarde? Podríamos ir a ver a Dina. Venga, si es lo que te apetece. Luego, si quieres, podemos ir a echar unas canastas. Venga. Me parece bien. ¡Ana! Vaya golpe le han dado a Adrián, ¿eh? Sí, lo que han hecho esos son unos mierdas. Y encima cobarde. ¿Se te ha gustado, eh? ¡Pura suerte! Adrián no tiene culpa de que le gusten los chicos. Es tan normal como que te gusten las chicas. Ya.
Ya, algunos no lo entienden. Lo peor de todo es que la mayoría de las veces que no lo entienden es por miedo. La vin que potra. Nadie debería meterse en la vida de los demás. El amor debería ser libre para todos. Sí, pero no intentar yo. Me gustas. Sandstorms and hazy dawns I